¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. Este es un amplificador con tubos de vacío y esta vez tiene mucha más potencia. Y digo esta vez porque hace unas semanas tuvimos otro proyecto con un preamplificador que también estaba basado en tubos de vacío. Y esa PCB tenía muy poca potencia y solo añadía los efectos de los armónicos de las válvulas de vacío. Pero teníamos que añadir un otro amplificador en la salida para aumentar la potencia. Pero esta vez este amplificador tiene suficiente potencia para unos altavoces y sigue siendo basado en válvulas de vacío. Y este no es mi diseño, he comprado este kit de internet. Y en este video voy a compartir con vosotros el esquema, los componentes que necesitamos y cómo ensamblarlo. Y al final también vamos a hacer una prueba y ver cómo suena. Así que, ¡vamos a empezar! ¡Hey, electrónicos! Como ya sabes, este video es patrocinado por PCBWay. Y no te saltes este apartado aún, porque te diré cómo podrías ganar cupones gratis de hasta $200. Es el octavo aniversario de PCBWay, así que si vas al enlace de abajo, podrías ganar cupones gratis de hasta $200, y si deslizas un poco más, podrías encontrar 50% de descuento para los servicios de 3D y CNC, podrías entrar en el sorteo y ganar sensores, microcontroladores y máquinas de soldar, y también podrías enviar tu propio vídeo. Y con este vídeo, si está aprobado, podrías ganar de 5 a $50. Así que mírate la página del aniversario y también aprovecha los buenos servicios y la calidad de PCBWay para las PCBs. Yo los he usado todo el tiempo para mis proyectos y obtengo los resultados que quiero. Así que tú deberías hacer lo mismo. Muy bien, electrónicos, volvamos al vídeo. ¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. Recuerda que mi vídeo anterior sobre amplificadores con válvulas era uno de baja potencia. De hecho, llamamos a ese preamplificador. Solo estaba añadiendo los efectos armónicos, pero la potencia de salida no era suficientemente alta para un altavoz. Esta vez haremos uno mucho más grande. Compré un kit de AliExpress y hoy miraremos la lista de piezas, intentaré hacer el esquema y luego lo armamos y lo probamos con algunos altavoces. Vamos a ver qué necesitamos. Recuerda que los tubos de vacío no pueden dar potencia solos, así que necesitamos algunos transformadores potentes. Como puedes ver, estos son muy grandes. Y también son muy pesados, podrían llegar a pesar entre 1 y 2 kilos. Tenemos este grande para la alimentación principal AC, y los otros dos son para los canales de audio derecho e izquierdo. Los siguientes componentes principales son los tubos de vacío, obviamente. Y esta vez tenemos 5 tubos. Estos dos son 6P1. Estos otros dos son 6Z4. Y el último es un tipo 6N2. Espero que recuerdes cómo funciona un péntodo. Y si no, mírate mi video anterior sobre preamplificadores de válvulas de vacío para sacar más información. Tienes esos enlaces debajo o en una tarjeta aquí arriba. Bien, luego tenemos algunas bolsas con todo tipo de componentes pasivos, tornillos y conectores. Tenemos dos condensadores grandes, dos más pequeños y dos aún más pequeños. Y también tenemos dos condensadores de película como estos. Luego tenemos los zócalos de cerámica para los tubos con el tamaño correcto para no tener que soldar cables directamente a los tubos, ya que eso sería bastante feo. Luego tenemos todo tipo de resistencias de potencia, desde resistencias de 1 vatio hasta 10 vatios. También tenemos dos potenciómetros y los conectores banana de audio para la entrada y salida. Tenemos un interruptor y el conector de alimentación principal. El kit que pedí también viene con una caja de metal, pero en un vídeo futuro me gustaría diseñar mi propia carcasa. Pero por hoy sería suficiente. Por cierto, el kit también llega con un reproductor de MP3. Podemos alimentarle 6 voltios del transformador principal, pero necesitamos añadir un rectificador en el medio para sacar voltaje DC. Conectamos la salida de audio del reproductor al amplificador y así tenemos un buen reproductor de música. Muy bien, esto es todo lo que tenemos con este kit. Parece bastante interesante, ¿verdad? Qué ganas de verlo cómo funciona. Así que vamos a montarlo. Bien, nos dan este esquema, pero intentaré poner debajo del vídeo otro esquema hecho por mí.
De hecho, diseñaré una PCB para este vídeo y la compartiré con vosotros en el futuro. Entonces, como puedes ver, las conexiones son muy simples. El transformador principal nos dará 240 voltios, 15 voltios y 6,3 voltios, todo AC. Con eso alimentamos los tubos de vacío. La entrada de audio del potenciómetro está conectada a los pines 7 y 2 del tubo 6N2. Y luego la señal va a los tubos de 6P1. Tenemos algunas resistencias limitadoras de potencia y algunos condensadores de salida, y en esa salida tenemos los transformadores. Y para hacer las conexiones, el kit trae este soporte de conexiones. Es por esto que me gustaría hacer una PCB para este proyecto, porque sería mucho más fácil y más guapo que hacer conexiones en este soporte. Muy bien, sé que esto deberíamos hacerlo al final, pero primero sacamos la película protectora de la carcasa. Y luego usamos este soporte, el zócalo y algunos tornillos y añadimos en su lugar todos los soportes de los tubos de vacío. Bien, ahora todos los soportes están en su lugar. Luego ponemos el gran transformador. Y este tiene sus propios tornillos. Luego añadimos los otros transformadores más pequeños en su lugar y nos aseguramos de que los cables estén dentro de la carcasa. Y por dentro, con un separador y unos tornillos, fijamos ese soporte de conexión y luego hacemos aquí todas las conexiones con soldadura. Luego también añadimos todos los conectores banana en la parte trasera. Tenemos 6 conectores para la salida de audio, ya que este podría funcionar con un altavoz de 4 o de 8 ohmios. Y luego tenemos 2 conectores más para la entrada de audio que son un poco diferentes. Luego también añadimos el conector de entrada de alimentación principal. Y en la parte frontal ponemos el interruptor, el potenciómetro y en mi caso también atorneamos en su lugar el reproductor de MP3. Y por encima del potenciómetro podemos poner una perilla de plástico. Y ahora que todos los periféricos están en su lugar, es momento de hacer las conexiones internas. Tenemos que seguir el esquema y poner todos los componentes. En mi caso, primero soldé todos los cables de alimentación del transformador principal para 15 voltios y 240 voltios. Luego soldamos los cables de los transformadores más pequeños a los conectores banana de salida. Y para los del medio he hecho este tipo de conexión porque aquí tendremos muchos cables conectados. Luego ponemos todos los condensadores como se muestra en el esquema. Luego las resistencias de potencia. Conectamos todo a los zócalos de los tubos de vacío. Añadimos los condensadores de película conectados a las resistencias y a los zócalos de los tubos. Termino todas las conexiones con cables al conector de audio, los zócalos de los tubos y los transformadores de salida para el canal izquierdo y derecho. Muy bien, ahora casi todo está conectado. Podríamos probarlo. Estoy un poco nervioso ya que esto funciona con AC de alto voltaje. Añadimos todos los tubos de vacío. Cojo un pequeño altavoz y lo conecto en la salida. Enciendo el amplificador con 220 voltios AC desde la toma corriente principal y encendemos el interruptor. Y bien, nada explotó, así que podemos continuar. Podemos ver el filamento calentándose dentro de los tubos. Ponemos el reproductor en modo Bluetooth y me conecto con mi smartphone. Reproducimos algo de música gratis de YouTube. Como puedes ver, electrónicos, detrás mío el proyecto funciona, el amplificador funciona. Vamos a ajustar el volumen. Flojito y amplificamos. Y como puedes ver, es mucho más potente que el preamplificador de otro proyecto.
Así que esta vez el proyecto funciona muy bien. Y bien, esto funciona. Pero antes de hacer otra prueba de sonido, cerramos la carcasa. El kit también tiene estos lados de madera y la placa de metal inferior. Usamos tornillos para cerrarlo y listo. Luego hay que añadir esta tapa para las válvulas. El amplificador está acabado. Escuchemos un poco más de música. Bien, ya tengo un amplificador de válvulas con potencia suficiente para algunos altavoces. Supuestamente cada salida podría dar unos 6 vatios de potencia. Como puedes ver marcado en el esquema, tenemos una salida para un altavoz de 4 ohmios y otra para un altavoz de 8 ohmios. La salida del transformador es diferente dependiendo de la resistencia del altavoz. Realmente no podría saber con certeza la potencia de salida exacta. Incluso si medimos la potencia de entrada, eso no nos indica la potencia de salida, ya que hay muchas pérdidas. Pero, ¿qué piensas de los efectos de sonido de los tubos de vacío que le están dando a la música? Obviamente, por un precio más alto, podrías pedir amplificadores aún más potentes y otros diseños. Este es uno bastante barato y todavía tiene un aspecto vintage. Es una locura saber que esto podría dar una potencia máxima de solo 12 vatios y pesa más de 4 kilos. Pero por el otro lado, podemos generar más de 100 vatios con un amplificador con esta otra placa que se basa en circuitos integrados. Es interesante ver cuánto ha evolucionado la tecnología. Lo que probablemente me preocupa de este kit es la seguridad. Quiero decir, esto funciona a 220 voltios AC y la carcasa está hecha de metal. Cualquier cable suelto en el interior podría hacerte daño, así que debemos pensar algo para eso. Muy bien, debajo encontrarás el esquema, y en un futuro cercano haré una PCB para un proyecto como el que hice con la PCB del preamplificador. También compartiré todos los componentes necesarios y otros esquemas diferentes, así que consulta electrons.com para más información. Espero que te guste este vídeo y si es así, considera darme un me gusta o dejar un comentario. Gracias de nuevo y hasta luego, electrónicos. Hey, otro video más que se acaba, espero que te haya gustado. Mira, si quieres comprar mis diseños de las camisetas, los enlaces están debajo y también prometo poner más diseños. También podrías comentar debajo cuál te gusta más o qué podrías ver más, así yo me pongo a diseñarlos y hacer las camisetas y de esta forma también me puedes apoyar a mí y también tener algo de Electronews. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.